thank <laughs> you mi nombre Hola, buenas tardes a todos los aquí presentes en esta asesoría de transporte de CO2 y oxígeno. Volvemos a tener a Sara en una asesoría más y pues nada, eh, estas asesorías siempre quedan grabadas en YouTube, entonces por si conocen a un amiguito que les puedan servir, eh, los links siempre los pasamos por el grupo de WhatsApp y los pueden pasar ahí a sus amigos o ustedes utilizarlos. Eh, sin más que decir, le doy la palabra a Sara para que pueda iniciar su asesoría. Muchas gracias. Bueno, pues eh, vamos a empezar propiamente con la asesoría, que en este caso vamos a ver un poco lo más esencial acerca del de transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Para empezar, hay que recordar que al ser el oxígeno, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, gases, van a través de las membranas a través de difusión, ¿sale? No necesitan ninguna proteína, ningún canal, ningún... Entonces, al eh, pasar por difusión, pues lo que nos va a permitir, eh, vaya la redundancia, la difusión de el alvéolo hacia... Eh, el capilar pulmonar pues hacer propiamente la concentración que existe en cada uno de estos expresado como la presión parcial ok entonces eh, al eh, les comentaba, al, realiz al realizar la difusión, eh, al más bien al eh, los gases tener que pasar a través de las membranas por difusión, lo que nos va a dirigir eh, o nos va a, a, a dar la dirección en hacia dónde se va cada uno de estos gases va a ser la concentración. De los es que alguien tiene su micrófono. Ya. Y esto, como les decía, es expresado gracias a eh, la presión parcial. ¿Sale? En este caso, en esta imagen, tenemos al eh, capilar pulmonar que está representado en rojo, en donde tenemos un extremo arterial y un extremo venoso. Y arriba, eh, con la línea azul, tenemos representado lo que es el alveolo. Ahora, ah, y en la parte de abajo tenemos una gráfica en donde tenemos, eh, en este espacio, en el eje en donde estarían las X, va a ser, eh, solamente está representando eh, o el extremo venoso, al igual que en la imagen de, de arriba, o el extremo arterial. Y en el eje de las Y, pues eh, propiamente la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. Entonces, lo que tenemos aquí es que cuando la sangre llega hacia el extremo arterial, llega con una presión parcial de 80 milímetros de mercurio. Y al llegar aquí... Vemos que los alvéolos tienen una presión parcial de 104 milímetros de mercurio. Entonces, si se acuerdan, en las primeras eh, o en la primera unidad de fisio, la difusión va a ir a favor del gradiente de concentración, es decir, va a ir de donde hay mayor concentración, que en este caso es el alveolo hacia donde hay una menor concentración, que en este caso es el eh, capilar pulmonar. En este, en este caso, a partir de aquí, si se dan cuenta, hay un aumento muy, muy inclinado, es decir, muy rápido en el primer tercio. Tanto del capilar pulmonar como el primer tercio del tiempo que pasa entre que la sangre llega a la arteria, eh, al extremo arterial, hasta que llega a este punto. Y entonces, solamente en este tercio del capilar y en este tercio del tiempo, lo que pasa es es que la presión parcial de oxígeno aumenta súbitamente, ¿sale? Aumenta hasta aproximadamente, eh, aquí tenemos hasta 104, pero eh, no, incluso eh, es un poquito menor porque el resto de eh, los milímetros de mercurio se eh, aumentan en, estas, en estos dos tercios restantes, ¿no? Pero podríamos eh, decir que a lo mejor unos eh, 99. Eh, alcanza en el primer tercio del tiempo y en el primer tercio del capilar. ¿Y esto por qué? Por la gran cantidad de diferencia que existe entre estas concentraciones, ¿no? Expresadas nuevamente, como ya les había dicho, en presiones parciales, ¿no? Entonces, si sí, aquí tenemos el eh, alvéolo y aquí tenemos eh, la presión parcial de oxígeno en el Capilar pulmonar es de 40 y en el alveolo es de 104, ¿no? Hay aproximadamente 64 milímetros de diferencia entre eh, el alveolo y el extremo capilar, ¿no? Y esta gran diferencia va a hacer que esta difusión sea bastante rápida, ¿sale? Aparte, es muy importante mencionar que yo les hablé de este tercio, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio, la, el tiempo que nuestra sangre pasa en los pulmones para que se perfunda disminuye a menos de la mitad. Sin embargo, hay que esto en ejercicio. Sin embargo, hay que recordar que en el ejercicio también lo que sucede es que hay menos espacios muertos fisiológicos por una vasodilatación. Y además de eso, pues recordar que en el ejercicio evidentemente necesitamos un intercambio gaseoso rápido y efectivo. ¿Qué quiere decir? Que pase menos tiempo en, el, eh, en contacto con el alveolo esta sangre y que a su vez pues sea efectivo. Es decir, que alcance una presión de 104 milímetros de mercurio aproximadamente, ¿no? ¿Y esto cómo lo logra? Bueno, si les dije que en el ejercicio... Las, el tiempo que pasa o que está en contacto directo con eh, el alvéolo para su difusión disminuye a menos de la mitad. Bueno, aquí acuérdense que eh, hablábamos tanto de tiempo como de espacio. Entonces, si trazamos una línea, es más de otro color, si trazamos una línea aquí, estamos hablando de la mitad del tiempo, ¿sale? Y entonces, si se dan cuenta, aquí llega hasta 99, más o menos aproximadamente, es un, un decir, ¿no? Pero lo que quiero que eh, entiendan es que aumenta súbitamente y aumenta la cantidad necesaria, eh, la presión parcial, para que en el ejercicio, incluso al estar menos tiempo, tenga una perfusión en nuestros tejidos efectiva sale esta es con lo que llega aquí es más que suficiente porque lo vamos a ver posteriormente cómo están estas presiones en el intersticio pero eh, con este punto el eh, lograr perfundir los tejidos y lograr que nuestra sangre lleve te, eh, sangre oxigenada es óptima no o sea la concentración de oxígeno que existe en nuestra sangre que ya ha pasado por este, este proceso de intercambio gaseoso en los pulmones, pues va a ser óptima para que pueda llevar a cabo sus funciones durante el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta? Eh? Hay una combinación de eh, sangre, ¿sale? ¿Por qué? Porque. En, los, en nuestras arterias y en las terminaciones capilares, es decir, en los capilares, la presión parcial es de 95 milímetros de mercurio. Pero me van a decir, oye, pero ¿por qué si aquí estamos diciendo que son 104 milímetros de mercurio? Ah, bueno, lo que pasa es que aproximadamente el 98% de la sangre que sale de la aurícula izquierda va a regresar hacia los pulmones, ¿sí? Pero hay un 2% que se dirige directamente a los pulmones. Sin embargo, no, eh, no participa en el intercambio gaseoso, sino que eh, va a eh, proporcionar oxígeno a los tejidos, es decir, al parénquima pulmonar lo va a, eh, a, o sea, le va a llevar oxígeno propiamente a este parénquima, ¿no? Y entonces, al llevar a oxígeno a este parénquima y eh, pues aquí liberar oxígeno, se queda con una presión parcial de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Entonces, este 2% ya que dejó oxígeno en el parénquima pulmonar, pues regresa directamente hacia la aurícula izquierda sale, no pasa eh, por los pulmones para que haya eh, intercambio gaseoso, sino que directamente se va a la aurícula izquierda junto con este 98% que sí eh, logró o que sí más bien eh, realizó el proceso de esta difusión de gases, ¿no? Y entonces tenemos el 98% de sangre que sí se perfundió y que por lo tanto tiene una presión parcial de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. Y tenemos un 2% que no eh, pasó por este proceso de difusión de gases, de intercambio de gases, y por lo tanto su eh, presión parcial de oxígeno va a ser de 40 milímetros de mercurio. Al combinar estas dos, nos va a dar una presión parcial total de aproximadamente 95 milímetros de mercurio es por eso que toda la sangre arterial, pues ya no va a tener estos 104 milímetros de mercurio que quedamos que estaban en el extremo venoso de la, eh, de la vena pulmonar. no, o de, más bien del capilar y posteriormente de la vena pulmonar, de las venas pulmonares. y es por eso eh, que aquí, si ven en la gráfica, vamos a borrar. Esto, si ven en la gráfica, nosotros tenemos aquí que en el sistema venoso vienen con aproximadamente 40 milímetros de mercurio, ¿no? Porque ya fueron a dejar el oxígeno que traían y entonces llegan hacia los capilares pulmonares y, como les dije, aumenta súbitamente su presión parcial de oxígeno porque este difunde a través del alveolo y de la membrana que vimos eh, en la asesoría pasada. Y entonces, eh, pues la sangre queda oxigenada y aumenta su presión parcial de oxígeno hasta 104 milímetros de mercurio aproximadamente. Ahora, Va a reducirse por esto que les decía, por este 2% de sangre que no se oxigena y que solamente proviene nutrientes al pulmón, al parénquima pulmonar. Y es por esta razón que aquí, pues ya no tenemos los 104 que habíamos quedado, sino los 95 eh, milímetros de mercurio. Y así, estos 95 milímetros de mercurio se mantienen en todo el sistema arterial. O en la sangre que está en el sistema arterial hasta que nuevamente llega hacia el sistema de capilares, hacia el sistema de capilares que ustedes quieran, ¿no? En el tejido que ustedes quieran. Y entonces ahí el oxígeno se difunde hacia los tejidos y por lo tanto hay una menor concentración en la sangre arterial. Y posteriormente, evidente, eh, más bien no en la sangre arterial, sino ya en el capilar y posteriormente en el eh, sistema venoso. ¿no? por esta difusión que va desde eh, oxígeno desde la sangre que venía aquí desde la sangre arterial hacia el intersticio y que las capilares recogen y posteriormente se redirigen hacia el sistema venoso que es un ciclo y que posteriormente nos vuelve a dejar aquí ¿no? a una eh, presión parcial de oxígeno de 45 milímetros de mercurio ahora igual es importante siempre, siempre mencionar que eh, esta difusión se va a dar por una diferencia de presiones o eh, su diferencia de concentración que en este caso, ya les había comentado, que está demostrado o más bien que está visto como presiones. Entonces, ya quedamos que en la terminación eh, arterial del capilar, pues tenemos... Una presión de 95 milímetros de mercurio. En el espacio intersticial hay aproximadamente, o más bien, su presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, pues del 95 que tiene más concentración se va a ir hacia donde haya menos, ¿no? Entonces el oxígeno va a difundir desde esta arteria, eh, des, desde esta terminación arterial capilar hasta el intersticio. Ahora bien, dentro de las células, la presión eh, parcial de oxígeno va a ser de apenas 23 milímetros de mercurio. E igual, siguen la misma regla. Desde el intersticio que tiene... Una presión de 40 milímetros de mercurio se va hacia donde hay menos concentración o menos presión y por lo tanto desde el intersticio difunde hacia la célula. ¿Sale? Es importante mencionar que aunque, a pesar, vean, desde 104 milímetros de mercurio pasamos a 95 y después pasamos a 40 y después pasamos a 23. ¿Creen que sea suficiente esos 23 milímetros de mercurio para satisfacer las necesidades metabólicas de la sangre, de la sangre de los tejidos? ¿Para realizar todas las reacciones bioquímicas que ya vimos en primero? ¿Creen que estos eh, 23 milímetros de mercurio sean eh, suficientes o no? Sí, no. Es más, no quiero que me digan ni por qué. Solamente quiero que me digan si sí, si no. No. ¿No? Ok, ya tenemos a alguien que dijo que no. Bueno, pues, ¿qué creen? Que sí. Que incluso con una presión parcial de un milímetro de mercurio en el, en el espacio intracelular, la célula puede llevar a cabo correctamente todas las eh, funciones metabólicas o más bien las reacciones eh, o las reacciones químicas para mantener un metabolismo normal. Entonces, si con uno lo hace muy bien, pues con 23 está garantizadísimo que pueda realizar todas estas funciones, ¿sale? Entonces, es increíble cómo la célula se administra y puede hacerlo hasta con, un, eh, con una presión de un eh, milímetro de mercurio. Y pues al eh, difundir el oxígeno ya en esta parte del capilar, ya yéndose al intersticio y después hacia el espacio intracelular, nos quedamos con una presión venosa capilar de 40 milímetros de mercurio, como ya habíamos revisado. Ahora, esta presión parcial de oxígeno que está en el eje de las Y va a depender de dos cosas. De qué tanto se consuma el oxígeno o más bien de qué tanto la célula utilice el oxígeno y de qué tanto exista una, eh, una velocidad o más bien un flujo sanguíneo. ¿Sale? Entonces, la línea roja eh, continua es lo normal. Y el punto A es lo normal. En este punto A nos están representando que a un flujo de, de o sea, a un flujo de ciento y algo, por ejemplo, de ciento diez. A lo mejor la presión parcial va a ser de 40. Esto, pues hablando en el sistema eh, venoso, ¿no? Es, son ejemplos eh, sumamente esquemáticos. Solamente mmm, lo que se deben de llevar a casa es qué pasa cuando, por ejemplo, aumentamos el flujo, ¿sale? ¿Por qué porque este punto B nos dice que aumentamos el flujo? Ah, porque en el eje de las X estamos... Aumenta, que es, corresponde directamente al flujo, la estamos aumentando. Entonces, me fui medio chueca. Entonces, por eso nos representa que está aumentando el flujo, porque estamos recorriendo hacia la izquierda en el eje de las X. Entonces, cuando aumenta el flujo, ¿qué pasa con la presión? Parcial de oxígeno también aumenta, ¿sale? Porque también estamos yendo hacia arriba en el eje de las Y. Pero ahora, ¿qué pasa cuando el flujo disminuye? Quiere decir que haya un menor flujo, es decir, aquí en lo normal estamos en 100, ¿no? Entonces, si hay un menor flujo, estamos como en 40, ¿no? O sea, para fines esquemáticos. Ah, bueno, pues la presión parcial de oxígeno también disminuye. ¿Sale? Entonces, el flujo es, va a ser directamente proporcional a el, eh, la presión parcial de oxígeno. Quiere decir que si aumenta el flujo, la presión va a aumentar que si disminuye el flujo sanguíneo, la presión también va a disminuir. Ahora, ¿qué pasa con el consumo de oxígeno? Que ahora van a, van a estar representadas con estas líneas rojas, pero que son discontinuas. Bueno, tenemos que cuando la célula consume cuatro veces más, o más bien utiliza cuatro veces más oxígeno, lo que pasa es que disminuye en el eje de las Y la presión parcial de oxígeno. ¿Sale? Y esto lo podemos ver como lo veíamos en la asesoría pasada, ¿no? Tenemos un recipiente que en este caso es el un vaso, paso sanguíneo. Y si nosotros estamos sacando oxígeno para que lo utilice nuestra célula, pues entonces aquí vamos a tener mucho eh, menos oxígeno. ¿Sale? Pero ¿qué pasa? Si la célula reduce a la mitad, que es esta línea de arriba, esta línea discontinua de arriba, aquí dice a un cuarto, perdón. Reduce un cuarto su consumo de oxígeno, quiere decir que no estamos sacando tanto oxígeno. Bueno, pues entonces, nuestra presión parcial o nuestra concentración en nuestro vaso va a aumentar. Entonces, entre mayor se con la célula consuma oxígeno o utilice, menor va a ser su presión parcial de oxígeno. Y mientras menos eh, utilice nuestra célula oxígeno, va a haber una mayor presión parcial de oxígeno. ¿Sale? Ahora, vamos a pasar, es, todo esto que vimos es acerca del oxígeno. Ahora vamos a pasar un poco con lo que pasa con el dióxido de carbono. Igual que en, la primera, eh, en el primer gráfico que les presenté, tenemos el, eh, la terminación arterial del capilar, la terminación venosa del capilar. E igual, aquí vamos, a, en el eje de las X, vamos a estar representando el tiempo y el espacio, ¿no? El espacio del capilar y el tiempo que se tarda o que está en contacto con, eh, directamente con el alvéolo. Ahora, a diferencia de eh, el oxígeno, aquí en nuestro extremo arterial vamos a tener una presión parcial de 45 y en el alveolo vamos a tener una presión parcial de 40. Entonces, acuérdense, difusión va desde donde hay una mayor concentración hacia donde hay una menor concentración. Entonces, aquí hay una mayor concentración y va a ir desde el capilar hacia el alveol. y es por esto que pues nosotros podemos exhalar el dióxido de carbono e igual recordar y en un tercio este el la sangre ya se deshizo de esta cantidad súbitamente de dióxido de carbono ¿sale? Es decir, ya, ya desechó eh, este producto, este metabolito, producto de todas las reacciones bioquímicas, y igual en el tercio, ya en el primer, esto lo mismo ocurre en el primer tercio del capilar, ¿no? Ya los otros dos tercios, tanto del tiempo como del capilar, pues nos sirven solamente para estos a lo mejor uno o dos milímetros de mercurio. ¿Sale? Lo mismo, lo mismo que en el oxígeno. Solamente que hay distintas eh, cualidades entre la difusión del oxígeno y la difusión del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque lo, el dióxido de carbono puede difundir aproximadamente 20 veces más rápido que el oxígeno. Y es por esto que las diferencias de presión necesarias para producir eh, la difusión son mucho menores en el dióxido de carbono si se acuerdan en nuestra primer diapositiva aquí había una eh, diferencia de 64 milímetros de mercurio pero qué pasa cuando vamos en la misma en la misma gráfica pero en el caso del dióxido de carbono de 45 que es el extremo capilar el extremo arterial del capilar a el 40 que es el eh, alveolo solamente hay una diferencia de 5 milímetros de mercurio entonces la diferencia que debe de haber de presiones entre eh, dos espacios para que se produzca una difusión, una difusión muy rápida de dióxido de carbono es mucho menor que para que se produzca una difusión muy rápida de oxígeno ¿sale? entonces difunde, por eso difunde más rápidamente y necesita menos diferencia de presión. Por ejemplo, en el espacio intracelular, la presión parcial de dióxido de carbono es de 46. Y en el espacio intersticial es de 45. Aquí solamente hay un milímetro de mercurio de diferencia. Y este único eh, milímetro de mercurio va a hacer que pase desde el espacio intracelular hasta el intersticio. Ahora, desde el espacio intersticial hasta el a la arteria, eh, hay solamente una diferencia de 5 milímetros de mercurio. Y estos 5 milímetros de mercurio van a favorecer que desde el espacio intersticial vaya hacia eh, la arteria. O eh, más bien, que desde el espacio intersticial vaya hacia lo venoso, perdón. ¿Sale? Porque la arteria, acuérdense, que pasa al espacio intersticial. ¿Sale? No, no, no. Sí, estábamos bien. pasa directamente hacia eh, hacia la hacia el desde el intersticio hacia la vena. ¿Sale? Hacia eh, Sí, propiamente hacia las venas. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Sale igual. Ahora, lo mismo pasa. Con eh, el dióxido de carbono en cuanto a. Ay, Dios, En cuanto a. El flujo sanguíneo y hacia el metabolismo, es decir, a la cantidad que la célula en este caso no, no utiliza, sino que desecha. Entonces, igual, el punto A es lo normal. El, la línea continua eh, roja es aquella que nos presenta eh, igual a la normalidad. Y entonces tenemos que en el punto A, a, cierta, a cierto volumen o a cierto flujo sanguíneo, perdón, vamos a tener esta cantidad de eh, presión parcial de dióxido de carbono. Pero, ¿qué pasa cuando hay un menor flujo? Eh, mayor flujo sanguíneo. Pues en este caso, a diferencia del oxígeno, si hay un menor flujo, va a haber una mayor presión parcial de dióxido de carbono. Porque acuérdense que, ¿qué es lo que hace el flujo? Va a retirar los desechos, en este caso el desecho dióxido de carbono, que ya, que ya es el, vaya la redundancia, el desecho del metabolismo celular lo va a retirar para llevárselo a los pulmones y así pues sacarlo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si no? Es como la basura, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos mucha basura y pues la señora de la basura se le ocurre pasar cada semana, ¿no? Pues en eh, cada semana se me hace mucho tiempo para yo tener tanta basura aquí en mi casa, ¿no? Pero ¿qué pasa si a la señora de la basura dice no pues no se preocupe eh, yo paso cada cada día aquí estoy tempranito todos los días no entonces el flujo es mucho mayor y por lo tanto no tenemos tantos desechos es decir entre mayor flujo es decir entre mayor veces pase la señora de la basura menor va a ser la cantidad de basura que yo tenga en mi casa sale ahora ¿Qué pasa con el metabolismo? Si nosotros aumentamos 10 veces el metabolismo celular, pues evidentemente si yo me pido 10 tacos, si yo me pido una hamburguesa, si yo compré mucha ropa nueva, voy a producir mucha basura. Y por lo tanto, pues voy a tener mucha basura. ¿Están de acuerdo? entonces, aumenta, sale la presión de dióxido de carbono. sin embargo, pues si yo no tengo dinero, porque pues somos estudiantes y pues, no, no tenemos nada en qué gastar. Eh, somos eco-friendly si no producimos tanta basura y lo pues, no tanto nuestro, nuestro metabolismo. Es bajo, pues no eh, producimos tanta basura y por lo tanto la presión de dióxido de carbono también va a ser mucho menor. Ahora, algo muy importante de eh, destacar en este eh, transporte de dióxido de carbono y de oxígeno es la hemoglobina. Importante porque porque el 97% del oxígeno se transporta en combinación con la hemoglobina, ¿no? Y esta combinación destacar que es laxa irreversible, porque si no fuera laxa irreversible, pues nosotros no podríamos primero eh, captar oxígeno y segundo no podríamos dejar libre este oxígeno para que se vaya a los tejidos, ¿no? Y difunda en ellos para eh, irse hacia el espacio intracelular, sale. Es importante mencionar también que cuando la presión parcial de oxígeno, es decir, cuando hay mucho mucho oxígeno, el oxígeno se une a la hemoglobina, se une más fácil a la hemoglobina. Hay algo que se llama cooperatividad positiva. que nos dice que, acuérdense, esto es con fines muy, muy esquemáticos, ¿no? Esto es la hemoglobina. Y la hemoglobina puede unir hasta cuatro moléculas de oxígeno. ¿Sale? Pero cuando una sola molécula de oxígeno se une, esto va a hacer que la hemoglobina sea muchísimo más afín. Al oxígeno, y por lo tanto, los otros tres se puedan unir con mucha más facilidad y mucho más rápido. ¿Sale? A eso se refiere la cooperatividad positiva. Y esto tiene que ver directamente relacionado con que cuando la presión de oxígeno es elevada, pues se, el oxígeno se une a la hemoglobina. Sin embargo, cuando la presión de oxígeno es baja, es decir, cuando tenemos muy poco oxígeno, el oxígeno tiende a liberarse hacia los tejidos o tiende a liberarse hacia donde, donde esté, ¿no? En donde haya una presión eh, parcial de oxígeno baja. Y esto es lo que nos provoca esta curva muy famosa, que es la curva de disociación de la hemoglobina, esta curva roja. Y entonces. En esta curva roja, pues vamos a tener que es, que es de una forma sigmoidea y que en esta parte nos está representando eh, la sangre que vuelve de lo, desde los tejidos. ¿No? Y esta, va, esta porción nos va a representar aquella sangre oxigenada que sale desde eh, los pulmones. ¿Por qué? Pues porque si se dan cuenta, aquí la presión, eh, la saturación de hemoglobina, pues es media. Sin embargo, aquí, ya cuando está oxigenado los pulmones, la concentración de hemoglobina llega hasta casi 100, ¿no? Lo normal, pues vamos a ver un poquito más adelante cuánto es lo normal de la, de la saturación de hemoglobina. Y eh, pues prácticamente eso, ¿no? Recordar que tiene eh, una curva sigmoidea y que eh, representa cómo se está disociando eh, el oxígeno de la hemoglobina. También es muy importante porque si nosotros trazamos una línea Por ejemplo, me les voy a adelantar, aproximadamente un poco arriba del 95%, bueno, arri eh, arriba del 95% de saturación de la hemoglobina, que ahorita anda muy de moda el término saturación por eh, la pandemia actual. Nosotros estamos diciendo que pues arriba del 90% está bien, ¿no? O sea, el paciente está, está bien, está decente, ¿no? Pero las concentraciones óptimas van a ser arriba del 95%, ¿sale? Y nosotros trazamos aquí una línea recta al 95%, ¿sale? Y entonces trazamos otra línea recta que nos dirija al eje de las X en donde estamos hablando. De la presión parcial de oxígeno. ¿Sale? Entonces, aquí es donde se cruza, ¿no? Donde podemos cruzar en la línea, en esta línea, en esta línea sigmoidea, que es la que estamos analizando, y el 95% de saturación y la presión, me salió un poco chueca, pero es más o menos por acá. Creo que está un poquito chueca, pero aproximadamente nos hablan de que a una, eh, a una, a una um, saturación de la hemoglobina arriba del 95%, tenemos una presión parcial de aproximadamente unos de 98%, más o menos, porque. Del 90% tenemos aproximadamente una saturación del 96%, ¿no? Y es por esto que, por ejemplo, en clínica muchos doctores me dicen, ah, bueno, si tiene tanta saturación de hemoglobina, nos encontramos en el eje de las yes, ¿qué presión parcial de oxígeno más o menos va a tener? Y nosotros decimos, ah, pues, ¿cómo lo calculo, no? Entonces, esas preguntas vienen de esta gráfica, es decir, si aquí, si aquí puedo yo mover... Eh, la saturación que me está dando con el oxímetro de pulso, pues automáticamente en el eje de las Y, de las X, perdón, puedo identificar con qué eh, presión parcial de oxígeno está más o menos eh, relacionado, ¿no? De ahí algunas de las preguntas, y es una aplicación que eh, se utiliza con fines clínicos y que, pues, eh, para que vean que fisiología pues, sí sirve de algo, ¿no? Ahora, hay cierta cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina. Hay 15 gramos de hemoglobina en 100 mililitros de sangre. Y cada gramo de hemoglobina puede eh, transportar o puede ser combinada con 1,34 mililitros de oxígeno. ¿Sale? Entonces, si decimos que tenemos 15 gramos en cada 100 mililitros de sangre, bueno, y que un gramo. En un gramo podemos transportar esto o podemos combinar esto, pues multiplicamos 15 gramos por pues lo que podemos eh, combinar por cada gramo, ¿no? Que son 15 por 1.34 y eso aproximadamente nos da un 20 eh, mililitros, ¿no? Estos 20 mililitros que puede transportar 15 gramos de hemoglobina en 100 mililitros de sangre. Se le va a llamar volúmenes por ciento y está representado en esta gráfica de disociación de la hemoglobina en esta parte de la gráfica, ¿no? En la parte derecha, ¿sale? Y se puede representar incluso en porcentaje, como bien lo tenemos aquí. Esto solamente es para que entiendan de dónde vienen estos volúmenes por ciento y eh, no son tan preguntables, pero es para que eh, entiendan, ¿sale? Entonces, vamos a tener esta curva lo más preguntable de, de este tema y de esta curva es son aquellos factores que desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda esta curva de disociación sale por ejemplo aquí tenemos el primer ejemplo que vamos a ver eh, más adelante eh, qué es el pH no, el pH aquí, acuérdense, para acá es derecha y para acá es eh, izquierda. Entonces, un aumento en el pH va a desplazar la curva hacia la izquierda y una disminución del pH lo va a desplazar hacia la derecha. Así como todo, todos y cada uno de estos, eh, estas situaciones van a desplazar la curva hacia la derecha. Que vamos a ir las desplazando eh, cada una de estas. Sí, no puedo ver el chat ah mm. okay en, est en esta tenemos que aproximadamente quince 15 gramos de hemoglobina van a estar contenidos en 100 mililitros de sangre. Y cada gramo de esta hemoglobina va a ser capaz de combinar 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, si nosotros tenemos 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre, nosotros queremos saber qué cantidad de oxígeno va a estar combinada con estos 15 gramos entonces lo que hacemos es multiplicar 15 gramos de hemoglobina por el 1.34 mililitros de oxígeno que puede combinarse con un gramo no porque pues si hacemos una regla de tres nosotros queremos nosotros tenemos nosotros sabemos que un gramo nos puede combinar 1.34 milímetros de mililitros perdón de oxígeno y nosotros queremos saber a 15, ¿cuánto corresponde? Entonces multiplicamos 15 por 1.34 entre 1 y esto nos va a sacar cuánto, eh, cuántos mililitros de oxígeno se están combinando en 15 gramos de hemoglobina. Y eso nos arroja un total de 20 mililitros. Estos 20 mililitros son 20 mililitros que 15 gramos de hemoglobina en cada 100 mililitros de sangre 20 mililitros de oxígeno que es 15 gramos de hemoglobina en cada 100 mililitros de sangre puede combinar pueden combinarse. ¿sale? Y esto se expresa en estas unidades, ¿sale? Eso es por default, o sea, porque así es y porque pues ¿a alguien se le ocurrió por default Utilizamos estos 15 gramos por cada 100 mililitros de sangre, ¿no? Y por eso solamente multiplicamos, nosotros queremos saber cuá, eh, qué cantidad de oxígeno pueden transportar estos 15 eh, gramos de hemoglobina. Y así nos sale el 20, ¿sale? Y esto quiere decir esto, 20 mililitros de oxígeno eh, que se co pueden combinar en 15 gramos de hemoglobina que están presentes en 100 eh, mililitros de sangre. ¿No? Y estos 20 mililitros son 20 volúmenes por ciento, así como suena, 20 volúmenes por ciento. Y por eso puede presentarse en porcentaje, como les había dicho, y en vez de mililitros, como son volúmenes por ciento, pues vamos a tener 20 por ciento, ¿sale? Que está representado aquí. Y es la cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina. Sale, pero acuérdense que pues es en 15 gramos de hemoglobina que está contenida en 100 mililitros de sangre. ¿Sí? Sí, no, sí. Vale. Ahora. Importante mencionar el efecto Bohr, por ejemplo. El efecto Bohr es aquel que nos dice que cuando la sangre atraviesa los tejidos, el dióxido de carbono difunde desde las células hasta la sangre. ¿Sale? Y por lo tanto, aumenta la presión de dióxido de carbono. También eleva la concentración de ácido carbónico y los iones hidrógeno. Y este efecto BOR hace que eh, se desplace la curva hacia la derecha y hacia abajo. ¿Sale? Pero pensé que eh, sería bueno explicarles en la diapositiva, pero es mejor con esta infografía. ¿Sale? Entonces, tenemos eh, que la curva de disociación de la hemoglobina, ya les dije, tiene una forma sigmo sigmoidea. Ya también les dije que la hemoglobina tiene cuatro grupos hemo. Y bueno, no, eso no se los había dicho, pero tiene cuatro grupos hemo. Y por lo tanto, en cada grupo hemo se une una molécula de oxígeno. Por lo tanto, cuatro moléculas de oxígeno se unen a la hemoglobina. La saturación de la hemoglobina. ¿Qué es lo que estábamos viendo, qué es lo que está representado siempre en el eje de las Y, nos, nos habla de los sitios de unión ocupados por moléculas de oxígeno. ¿Sale? Y la presión parcial de oxígeno es la presión ejercida por las moléculas de oxígeno y esto va a estar directamente proporcionado, relacionado con la cantidad de moléculas, ¿no? Por eso decimos que. Desde el principio les dije que la presión pues, nos habla acerca de la concentración que existe o del número de, de moléculas de oxígeno o de cualquier gas que estemos midiendo. Y eh, la presión al 50%, igual es como en pharma, en donde nos hablan de, de qué es la presión necesaria para alcanzar el 50% de la saturación de hemoglobina. Guida se alcanza eh, aproximadamente a 27 eh, milímetros de mercurio. No, estos son fines muy muy teóricos, pero para que los sepan y les puede servir algún día. Igual lo que vimos, un gramo por cada 100 eh, mililitros o por cada decilitro de hemoglobina puede transportar o puede combinarse con 1.34 moléculas de oxígeno. Ahora. Como ya les dije, va a haber cosas que desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda esta curva. ¿Qué significa que haya una desviación hacia la derecha? Pues que va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y como disminuye esta afinidad, pues evidentemente va a haber una mayor disociación de la hemoglobina con el oxígeno. Y por lo tanto, se va a liberar más oxígeno a los tejidos. Este, este, esta desviación a la derecha se da en una disminución del pH cuando hay una mayor concentración de dióxido de carbono, porque recordemos que el dióxido de carbono es mucho más eh, afín a la hemoglobina. También tenemos eh, el efecto del 23 bifosfoglicerato y el aumento de la temperatura así como el efecto Bohr, ¿no? Que aquí nos habla que aquí está escrito, la afinidad del oxígeno es inversamente proporcional a la concentración de iones de hidrógeno y a la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Sale? Entonces, entre mayor sea el dióxido de carbono, menor va a ser la afinidad del oxígeno, entre mayor sea la cantidad de guiones hidrógeno, menor va a ser la afinidad por el oxígeno. Y este efecto es el que nos eh, garantiza que la afinidad del oxígeno disminuya en la microcirculación. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una presión parcial de dióxido de, de carbono muy alta, o es la más alta, ¿no? Más alta que en los pulmones. O que en alguna otra parte de la circulación, ¿no? Y entonces, al eh, tener esta presión parcial de dióxido de carbono aumentada, pues la hemoglobina va a ser menos afina al oxígeno, liberándolo, liberándolo, ¿no? Y entonces por eso se puede liberar hacia los tejidos. Ahora, también hay cosas que derivan, a, que desvían hacia la izquierda, eh, esta curva de disociación. Y esto que quiere decir que se desvía a la izquierda, quiere decir que hay un incremento en la afinidad por el eh, oxígeno. Y por lo tanto, hay una menor disociación de oxígeno. Es decir, se libera menos oxígeno a los tejidos. ¿Y esto en dónde nos va a servir? Pues en el pulmón. Porque en el pulmón no queremos que el oxígeno se nos vaya, ¿no? Sino lo que queremos es captarlo. Para liberarlo, pero hasta los tejidos, ¿no? Y esto es el efecto Hal Haldane, que es que la afinidad del eh, dióxido de carbono por la hemoglobina es inversamente proporcional a la presión parcial de oxígeno, ¿sale? Es decir, en lugares donde haya una mayor presión parcial de oxígeno, la afinidad por el dióxido de carbono es menor. Esto es en el pulmón y esto nos permite captar propiamente el oxígeno en los pulmones. Pero así también un aumento en el pH, perdón, una, ajá, un aumento en el pH, una disminución en la concentración de dióxido de carbono o el una disminución del 2,3-bifosfoglicerato o incluso una disminución de la temperatura nos va a desviar eh, esta curva hacia la izquierda. Ahora, quiero regresar hacia la presentación. Aquí. El efecto del de bifosfoglicerato es ¿por qué? porque... Porque... El bifosforlicerato es eh, más bien se presenta o hay un aumento en este cuando hay una hipoxia, pero no una hipoxia aguda, sino una hipoxia que dura varias horas e incluso varias semanas, ¿no? Por ejemplo, pacientes o personas que están eh, por arriba del nivel del mar, eh tienen aumentado este bifosfoglicerato porque tienen una hipoxia, no hipoxia eh, como tal, pero sí secundaria a una menor eh, presión parcial de oxígeno, ¿no? Por la altura. Y aumenta pues hasta, eh, disminuye hasta, eh, más bien se recorre, como ya habíamos dicho, en... En esta, que cuando haya una hipoxia, es decir, cuando haya un aumento en el 2,3-bifosfoclicerato, pues se va a desviar hacia la derecha, lo que nos habla de una disminución de su afinidad. Sin embargo, cuando haya una disminución en el 2,3-bifosfoclicerato, va a aumentar, va a incrementar la afinidad por el oxígeno. Ahora, también algo importante son los valores normales, ¿no? Como ya les había dicho, la saturación normal, o más bien óptima, es del 95%. Clínica eh, y muy práctica, y en, como ya les había dicho, en, este, en esta pandemia, pues arriba del 90%, nuestro paciente está bien, ¿sale? Pero también pues, podemos identificar así una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, los datos de insuficiencia respiratoria gasométricos, es una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, es decir, a un, un menor 90, a menos del 90% de saturación, presión, que eso es por oxímetro, oximetría de pulso, eh, y una eh, presión parcial de dióxido de carbono de 30 a 45 milímetros de mercurio. Y una presión de monóxido de carbono de 0.23 milímetros de Mercurio. Sale también en mencionar, por ejemplo, que la eh, hemoglobina unida al oxígeno se va a denominar oxiemoglobina, hemoglobina con dióxido de carbono, carbaminohemoglobina, perdón, y Hemoglobina con monóxido de carbono es carboxi hemoglobina, ¿sale? Lo que vimos de cooperatividad positiva y lo mismo que vimos, ¿no? Que el, el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno y difunde 20 veces más rápido. Y eh, prácticamente eso. Ya para terminar, pues vamos a ver. Si ya dijimos que el 97% del oxígeno es eh, transportado a través de la hemoglobina hacia los tejidos y el 3% restante es eh, difundido así suelto en el plasma, pues vamos a ver qué pasa con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a salir de la célula, va a entrar en el espacio intersticial y después va a difundir hacia los capilares. Y aquí el dióxido de carbono va a entrar a eh, los eritrocitos y el dióxido de carbono va a o va a reaccionar, a hacer una reacción química con el agua, ¿no? Esta, esta reacción química generalmente es espontánea, pero se tarda muchísimo tiempo, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos es un catalizador, que en este caso es una enzima llamada anidrasa carbónica, para que eh, al unir, o más bien para realizar esta eh, reacción química, nos dé ácido carbónico. ¿Sale? Y después este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y iones eh, hidrógeno. Estos iones hidrógeno posteriormente se van a unir a la hemoglobina y, pues, ya van a estar ahí, ¿no? En conjunto. Por eso, eh, la hemoglobina también es un buffer que lo van a ver en equilibrio ácido-base para eh, regular el pH. Este. Eh, Bicarbonato, lo que va a hacer es que a través de una proteína transportadora va a salir del, del eritrocito al mismo tiempo que el cloro entra. ¿Sale? Igual el agua entra por difusión aquí necesaria para esta reacción química y esto lo hace aproximadamente en el 70%. El 70% de la cantidad de dióxido de carbono se va a transportar como bicarbonato a través de las reacciones que ya les dije. Ahora, el dióxido de carbono también puede unirse propiamente eh, a la hemoglobina, ¿no? Y formar eh, lo que ya habíamos visto. Y esto se va a dar en un 23%, es decir, 23% del total del dióxido de carbono se va a, a transportar solamente unido a la hemoglobina. Y por último, como dióxido de carbono disuelto, un 7%, ¿no? Que pues, pasa directamente hacia el plasma sanguíneo. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? Creo que no, Sara. Vale. Ok, pues eh, si no hay dudas, eh, muchísimas gracias a todos por asistir. Como saben, eh, pues va a quedar la grabación en YouTube de esta clase de Sara. Eh, Sara es magnífica en sus clases y de verdad, eh, pues espero que siga ayudándonos en más asesorías. Y nada. Eh, también les quería comentar de igual forma que el día de mañana también tenemos asesorías y creo que el jueves y ya van a ser las últimas de segundo bloque de fisiología porque estamos preparando pues más materias y el próximo bloque de fisiología entonces cualquier cosa en los grupos de WhatsApp pues vamos a estar avisando. Y otra cosa súper importante, no sé quiénes de aquí vayan a estar interesados en entrar al LMEP, pero puede ser que si están en una asesoría de estas, se les cuente como actividad y ya eh, dos actividades mandan sus documentos y ya pertenecen al a LMEP. Pero ese tipo de cosas también las vamos a estar mencionando en el WhatsApp de eh, las asesorías de segundo año. Y si ya no hay otro comentario por decir, entonces damos por concluida la sesión. Y de nuevo, eh, muchísimas gracias, Sara. Eres una tutora espectacular y muchas gracias a los participantes de esta sesión. Muchas gracias. Solamente ah, en el chat eh, hubo una pregunta eh, que si se transportaba como bicarbonato o ácido carbónico. Acuérdate que el ácido carbónico, es decir, eh, primero el dióxido de carbono. Eh, reacciona con el agua, o sea, provoca una reacción formando eh, ácido carbónico, ¿sale? Y entonces este ácido carbónico en, dentro del eritrocito posteriormente se va a disociar a bicarbonato y a iones hidrógeno. Y entonces el producto final de todas estas reacciones va a ser el bicarbonato. ¿Sale? Entonces, se transporta mayormente como bicarbonato. El ácido carbónico solamente es una eh, parte o es un metabolito de esta reacción, ¿no? Que forma parte, pero no es el producto final. Y ya, muchas gracias. Ok, perfecto. Eh, pues entonces, ahora sí damos por concluida la sesión y nos vemos el día de mañana.